Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy va a ser un día súper especial, ya que iremos a conocer las famosas pirámides de Teotihuacán, además que visitaremos la Basílica de Guadalupe. Así que quédate y disfruta este increíble video. Muy bien, ya nos encontramos por aquí en el centro arqueológico y por aquí a mi lado se encuentra uno de los guías turísticos que nos va a hablar un poco acerca de lo que tenemos a nuestro alrededor. Hola, ¿cómo está? ¿Su nombre es? Raúl Vázquez. Raúl Vázquez. Soy de México. Guía turístico de México. ¿Y me puede hablar un poco acerca de estas pirámides? Claro, es una de las zonas arqueológicas más importantes del país, que se llama Teotihuacán, que significa lugar donde los hombres al morir se convierten en dioses. Es una zona arqueológica muy antigua, es una zona arqueológica donde están las dos pirámides más grandes que tenemos en el país, porque tenemos muchas zonas arqueológicas. Es una zona muy grande, muy importante, que los invito a que vengan, y cuando vengan a México, a conocer lo que es esta maravilla que tenemos aquí para todos ustedes, ¿eh? Muy bien, en estos momentos hemos llegado a la pirámide del Sol. Esta estructura que vemos por acá atrás es la más importante del centro arqueológico de Teotihuacán, encontrándose en el centro de la Calzada de los Muertos. Es la tercera pirámide más alta de la época prehispánica, puesto que mide 65 metros de altura. Podemos acceder a la cúspide a través de una escalinata formada que comprende de unos 260 peldaños. Así que bueno, ahora sí, vamos a subir. Muy bien, vamos a empezar a escalar la pirámide más alta. Vamos a ver cómo llegamos arriba. Me da mucha risa porque vengo del Perú a hacer turismo a la Ciudad de México y por aquí me encontré una persona que no la conozco. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te llamas? Rosy. Rosy, cuéntanos, dinos de qué ciudad eres, nombra la ciudad, no digas el país. Ciudad de Lima. Por aquí tengo a otra peruana, carajo. Arriba Perú. Arriba Perú, carajo. Arriba Perú. Ay, mira, las cosas de la vida. Vengo del Perú haciendo turismo a México. Me encontré por aquí a una peruana. ¿Qué tal te ha parecido la excursión del día de hoy, las pirámides? ¿Cómo ha sido la experiencia? Muy linda. Muy linda. Solo que venimos como, cuenta. Con la lengua afuera, ¿verdad? Sí, con la lengua afuera. Y nos pero falta sí. La pirámide del Sol, más alta. Vamos. Para poder subir esta pirámide tiene que estar en muy buenas condiciones físicas. Mire por acá, hermoso el paisaje. ¿Qué tal? ¿Qué tal la subida? Dura. Dura. Pero ahí vamos, soñando. Hemos llegado a las pirámides del Sol. Encontramos tocando el centro de la pirámide del Sol. Vamos a absorber la buena energía. ¡Teotihuacán, México! ¿Y ven de qué país son? ¡Grítenlo! ¡Colombia! La experiencia ha sido única y por aquí, bueno, acabo de conocer a una amiga. Ella es de Marilyn, de Sonora. Sí. Me gusta cómo habla. Sí, y bueno, saludos a tu familia. Aprovecha. Saludos, sí, saludos desde aquí, desde las pirámides. Un gusto, desde Sonora, México. Vamos a seguir con el paseo. Muy bien, vamos bajando la pirámide del Sol. De verdad que es una experiencia muy, pero muy bonita. En estos momentos vamos a un restaurante que vende buffet, ¿ok? Este buffet es típico criollo de acá de México, así que vamos a ver qué tan sabroso es, qué tan rico es y qué variedad trae en platillos mexicanos. Y seguidamente, después de tomar almuerzo, vamos a visitar la Basílica de Guadalupe. Así que quédate en este video que va a estar muy, pero muy padre.
Muy bien, vamos entrando a la antigua Basílica de Guadalupe. ¿Qué tal les pareció la antigua basílica? En estos momentos nos dirigimos hacia la nueva basílica, en donde tienen el manto de la Virgen de Guadalupe. Bueno, así termina nuestro paseo del día de hoy. Por favor, dejen en la caja de comentarios de este video qué lugar les gustó más. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Si deseas ver más videos del Chamo Viajero, no te olvides suscribirte a su canal y activar la campanita de notificaciones. De esta forma podrás saber cuándo se suba nuevo contenido. Síguelo por Instagram, Facebook y Twitter como @elchamoviajero. Comparte esta y más historias para seguir disfrutando del viaje.